En esta segunda concentración en los Alpes que hemos hecho en Chamonix, es el encuentro intercentros que desde hace 4 años viene haciendo el GAME, y los objetivos son dos: uno, unificar criterios, pues que todos los centros de tecnificación tengan un mismo criterio a la hora de enseñar a todos sus alumnos, y segundo, la seguridad. Los intercentros son reuniones que se realizan para que los chavales en sí se conozcan. O sea, es un punto de encuentro súper importante para nosotros, y lo que sí nos hemos dado cuenta que el conocimiento en estas reuniones nacionales, a 2 veces al año, una de verano y una de invierno, lo que está potenciando es, o interactuando en las actividades que realizan los componentes de los diferentes centros entre sí, ya sea dentro de las fechas estipuladas por cada programa territorial, como fuera de ello. Formación de esta concentración se ciñe al tema glaciar, pues circulación glaciar y rescate glaciar, pues todo el encordamiento glaciar, verlo en seco, para los días que ha salido bueno, pues subir a la nieve, y para los tecnificados la verdad que ha sido, yo creo que es una suerte poder conocer Chamonix en verano en estas condiciones en comparación con un verano normal. Bajamos hacia abajo y bueno, y vemos que tenemos enfrente donde no tenemos que ir. Básicamente nos centramos en la seguridad a la hora de formar un poco a los chavales, ¿no? Nos centramos en la seguridad, pero luego estás trabajando en general con un montón de pequeñas cosas que al final dan lugar a que los chavales un poco se muevan con soltura en terrenos muy complicados, ¿no? Una vez que detengáis la caída y empezáis a poner el piolente, anclamos el reaseguro a la reunión que tengamos. ¿Vale? Okay. Siempre con reaseguro. Vamos a ver qué cae. Recuerda.
Pues para mí ha sido un encuentro muy constructivo, porque han sido unas condiciones muy diferentes y la verdad es que es súper enriquecedor e ilusionante, pues la ilusión que tienen, la motivación, el cómo absorben los conocimientos y luego cómo los ponen en práctica. Y han estado al pie del cañón todos los chavales, ha sido una pasada, la verdad.